Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presenta. Yo no veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Es que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que eso es una de las cosas que da el oficio que tiene. De entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. Pues este es un espacio del Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde hemos tenido la fortuna de entrevistar directores, productores, actores. Y en esta ocasión está con nosotros Marcelino Islas, un director muy joven, pero con una larga trayectoria y una muy interesante trayectoria. Marcelino viene de clases de historia y viene a presentar una película que a mí me gustaría que les contara de qué se trata, nada más y nada menos que Sofía Islas, que es la protagonista de esta nueva película. Y me gustaría que ella nos diera su versión de qué trata la historia. Sofía, cuéntanos. Uy, pues está difícil esa pregunta. No, tú platicadito. Pues es un poco, yo veo es la historia como de mi vida, un poco de mi adolescencia, un poco de la vida de mi papá, un poco de nuestra familia como tal. También algo que yo no viví, pero mi papá sí, como la historia de los 90s, la política en los 90s, el amor, ¿no? Todo eso creo que engloba Mi novia es la revolución. ¿Es tu primer trabajo? Sí. ¿No habías hecho cine o televisión o series? Pues, o sea, cositas minis, justo las películas de mi papá, como en clases de historia aparezco al principio leyendo, no sé, cosas así, nada más. Marcelino, ahorita cuéntanos tu historia, tu versión. De Mi novia es la revolución. De Mi novia es la revolución. Yeah. Pues sí, es una película que justamente es como un homenaje a la vida de Sofía, a su crecimiento. Ay, me voy a poner a llorar aquí y aquí es la primera pregunta. Sí, vale. Sí, es mi cuarta película y justamente como que en cada una de mis películas he ido como rejuveneciendo o permitiéndome ser joven, ¿no? Empecé haciendo películas, siempre he hecho películas sobre mujeres porque es como la sensibilidad donde me siento más cómodo. Y empecé con mujeres de la tercera edad, de mediana edad, después en clases de historia ya llegaba como la juventud. Y ahora en esta película es un coming of age, es tal cual una película sobre el crecimiento, ¿no? Y entonces tal cual como lo dice Sofía, es una película muy personal, ¿no? Es la película que si ves como a nivel narrativo, o sea, lo que cuenta la historia, podría ser la menos la menos intensa de mis trabajos, pero es la más personal porque filmamos en el barrio donde crecí, ¿no? Porque en las arboledas en el Estado de México. Sí. En las arboledas en el Estado de México, pues es un poco mi historia de crecimiento, es un poco la historia de mis padres, pero al mismo tiempo de mi matrimonio. Entonces está llena como de pequeños guiños a nuestra historia familiar y personal. Y es eso, ¿no? Es como una película que me permite de repente verme reflejado en pantalla, ¿no? Siento que es la película que he hecho que mejor me representa a mí como persona. La película tiene una parte bien complicada de la adolescencia, que es la solitud. Esta dificultad de hacer amigos, esta dificultad de entender lo que les está pasando a las dos niñas, que quiero que me cuentes la historia del personaje infantil, que está fantástica, sí. Y luego la de Eva. Ajá. Pero platícanos, Sofía, esta película
empieza con una niña, con una jovencita, va a cumplir 15 años, uh-huh. y se encuentra en un momento en el que los padres están recién separados, llegan a una nueva casa, hasta el estómago te duele cuando piensas en esas cosas, en la dificultad de enfrentar como los nuevos duelos, porque son como rupturas. Uh-huh. Y de repente el espectador observa que esta jovencita está profundamente sola. ¿Cómo trabajaste eso? Pues es un poco difícil, creo que es algo que vivimos todos, como esa necesidad de encajar, esa necesidad de tener amigos, de ser cool, ¿no? De ser... De fumar, de ser alivianados, sí, de beber, sí, qué horror. Sí. Es algo que yo he vivido. Incluso después de la película también me pasó muchísimo que hay cosas que sientes que necesitas hacer para formar parte y tal. Y eso, pues no creo que haya sido difícil para mí como intentar adivinar cómo se siente. Creo que todos lo hemos sentido y eso, ¿no? ¿Cómo seleccionaste? Es una película alrededor de la vida de una familia. Uh-huh. El padre, como un montonal de papás mexicanos, aparece un ratito nada más. La vida gira con la mamá, que también tiene su propio duelo. Uh-huh. Está consiguiendo qué hacer, consiguiendo nuevas amigas. Está Sofía, que va a cumplir 15 años. Y está una jovencita que verdaderamente es de un humor negro. Cuéntanos de las tres. Sí, de cómo llegaron. De cómo llegaron a la película. Bueno, a Sofía le escribí la película tal cual, ¿no? Te cuento rápido eso, ¿no? Tú cuéntalo, bueno, con detalle. Había escrito otra película y de repente se la mandé a Adela Char, la diseñadora de producción con la que llevo trabajando desde clases de historia. Y me dijo, oye, ¿ya viste esta película? Porque se parece mucho, entonces no la había visto, no voy a decir cuál. Pero fui al cine, la vi y era tal cual el guión que ya había escrito, entonces estaba en la depresión absoluta. Después de eso fui a unos 15 años de una amiga de Sofía, ¿no? Entonces me pareció como muy lindo, pero todo eso se va metiendo como en la sopa que se iba armando. Y después yo me dedico a dar clases, o sea, en realidad hago películas cuando todo se junta, pero me dedico a dar clases. Pasé en mi clase de análisis cinematográfico los 400 golpes de Truffaut, ¿no? Oh. Y entonces como los 15 años, la depresión en la que estaba y los 400 golpes, dije, esto es lo que quiero hacer. Entonces, terminando, le mandé una notita de voz a Gaby Vidal, que es una guionista argentina increíble, Argenmex, increíble. Y le dije, y fue mi maestra y después me ha asesorado como todos mis guiones, y le dije, Gaby, tengo este proyecto que quiero escribir porque vi esta película y el guión que me estás haciendo lo vamos a dejar. ¿Quieres coescribir esta película conmigo que va para Sofía? Y me dijo, va, ¿no? Entonces escribimos como en 2 meses y pedimos el Eficine, nos lo dieron. Entonces fue como un proceso súper rápido. Ajá, todo se iba dando. Todo, ajá. ¿No? Después de esa clase, un año después estaba filmando. Ajá, estaba filmando la película, ¿no? De hecho, aparecen por ahí muchos estudiantes que estaban en esa clase de los 400 golpes. Después aparecen en el barcito clandestino que aparece en la película. Entonces, sí, todo fue muy rápido, ¿no? Y pues a Sofía, un día llegué ya con el guión terminado porque no le había dicho y le dije como, quiero que lo leas. Y entonces, de repente, le cayó el 20 y dijo, ¿estás pensando que Sofía soy yo? Y yo esperando como un abrazo y que me dijera, qué increíble, papá. Y fue como, ¿por qué? ¿Por qué se te ocurrió esto? Sí. Entonces, pues sí fue un proceso de decirle, ¿no quieres? Bueno, pues, ¿qué hago, no? Pedimos el Eficine, salió el Eficine. Aida Herrerías, productora de la película, es su mamá y es mi esposa. Y entonces todos celebrando, ¿no? En la casa y Sofía así como, no puede ser, esto va a suceder. Pensó en bajarse del barco en algún momento, pero al final, bueno, ahorita igual tú lo contarás, pero al final estuvo y la verdad es que para mí
es un privilegio increíble poder trabajar con mi hija, ¿no? Sí, o sea, tengo como un documento a nivel personal, a nivel familiar, súper importante porque tengo su crecimiento ahí, ¿no? O sea, la Sofía que ves en el primer cuadro de la película. La Sofía de todos los días. Ajá. Y la Sofía que ves al final, ajá, ¿no? Es otra, ¿no? Y entonces tener como esos intangibles, como crecer documentados, a mí me parece increíble, ¿no? Entonces, eso fue con Sofi. Con Flor Eduarda. Flor Eduarda Gurrola, increíble actriz del cine nacional. Pues digo, conozco su trayectoria muy bien. Me encanta como su trabajo y como esa intensidad particular que tiene ella. Esa cosa, ajá, tan insoportable de una mamá chismosa, sí, encimosa, sí, entrometida. Ajá. Y que era la primera mamá que interpretaba a Flor Eduarda en el cine nacional. Ajá. ¿No? Entonces, yo no hago casting porque odio ese proceso como de voy a probar, más bien hago invitaciones, ¿no? Entonces, eso decía Luisa Huertas ayer. Ya. Decía, me parece que el casting incluso representa una falta de respeto. Sí, ajá. Sí, o sea, es lo que yo les digo a mis estudiantes siempre, que es muchísimo más interesante que ellos y ellas se involucren dentro de su medio, que vayan al teatro, que vayan a ver todo el cine, que vean todos los cortos, aunque sea en Filmin Latino, que pasan, y te haces como de un bagaje de las personas que están trabajando en el medio, ¿no? Entonces, a partir de ahí puedes trabajar con distintas personas, y la verdad es que siento que es un medio muy accesible, ¿no? A pesar de los premios, el reconocimiento, por ejemplo, Flor Eduarda, yo no la conocía, me pasaron su contacto por ahí, le escribí y me dijo con todo gusto leo el guión, se subió al proyecto, hago películas con presupuesto reducido y dijo va, ok, ¿no? Le entro y fue muy lindo trabajar con ella, ¿no? Un monstruo de actriz, ¿no? Estando ahí. Contémosle un poco al público, ella es esta mujer que acaba de divorciarse, el hombre pues literalmente la deja. Ella está tratando de hacer la vida con sus dos hijas, uh-huh, y tratando de adaptarse a la nueva casa, tratando de hacer amigas, tratando de tener algún dinerito, tratando de organizar una cosa horrenda de 15 años, uh-huh, ¿no? Una fiesta de 15 años, y bueno, tratando de vivir. Encontrarse. Uh-huh. Sí, sí, a pesar de tener un adolescente y otra chiquita, entonces... Uh-huh. El papel es un papel difícil, sí. no es un papel fácil porque no es una mujer que querramos que nos caiga así súper bien, porque uh-huh, no es una mamá muy, uh-huh, muy moderna, digamos, sino sí, que no, al contrario, una mamá tradicional. Sí, 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 y me encanta cómo lo hizo, como que entendió así al punto lo que buscábamos y de ahí se dejó ir, ¿no? Y un disfrute para mí, que me gusta mucho el desarrollo de personajes dentro de las películas, un disfrute enorme trabajar con ella, con Marta Claudia Moreno, ¿no? También tremenda actriz que interpreta a la amiga de estas dos a la ojos de sapo. Estas dos señoras tienen, bueno, el personaje de Marta Claudia se dedica a ir por Fayuca, Estados Unidos, que es una cosa súper noventera, que me costó mucho trabajo hacerle entender a Sofía. Hasta la palabra, ¿verdad? Tú no conocías la palabra fayuca. Sí. ¿Cómo se dice? Ir a comprar cosas a Estados Unidos. Fayuca, no, pues yo no sé. Es que es una palabra, ¿sí? Sí. Ochentera. Ah, sí, y que era súper común. O sea, yo me acuerdo que mi tío iba por fayuca y una vez trajo unos tenis que eran como del 8 y yo calzaba en ese momento del 5. Y, por favor, papá, cómpramelos, pero ahí tenía yo mis tenis que tenían una pelotita de básquetbol. Con unos calcetines. Sí, ¿no? Y sí, era otra cosa. Y bueno, a eso se dedican estas señoras e invita a la mamá de Sofía en la película. Que es una mujer fantástica, enorme. Sí. Con unos ojos brillantes. Ajá. Con un humor, bueno. Ajá. Sí. Pero es la amiga, la nueva amiga de... Ajá. Sí. Sí, de sí, la sí, mamá. Ajá. Que igual, yo creo que en la vida real nos cae gordísima, pero yo disfruto mucho verla en pantalla, ¿no? Yo también. Sí. Yo también. ¿Sí? Me da sí, muchísima risa, muchísima. Ajá. Y Marta Claudia, una actriz que llega al set y de esas personas que llegan a iluminar,
¿no? O sea, no digo que vivamos en la oscuridad, ni mucho menos, pero de esas personas que tienen una vibra bien linda, ¿no? Y que todo el mundo se siente como muy cómodo trabajando con ella. Pero Marcelino Islas, esa es una cualidad tuya, porque tus actrices son así. Sí, he tenido mucha suerte. Ajá. No sé cómo se le llame, sí. Pero tus actrices suelen ser entrañables. Sí. Verónica Langer, con quien trabajé. Que es una mujer fantástica. Sí. Magda Vizcaíno también, con quien hice mi primera película. Y que aparece acá, ese es su último papel. Magda falleció el año pasado y es la protagonista de mi primera película. Y aquí aparece... Blanca, ¿verdad? ¿Cómo se llama la primera película? Marta. Sí. Ella es la protagonista de Marta, que es una actriz increíble, que tiene como... Bueno, pienso yo muchísimo más en el teatro. Ella hace la voz en off en esta película del 68 que se llama El Grito, sí. ¿No? Y como que nunca el cine le hizo justicia y fue muy lindo que trabajamos juntos. Perdón, yo ya me desvié del tema y ahorita regresamos a las actrices de mi novia. A mí me parece que la posibilidad de hablar de tu obra es mucho más enriquecedora que solo hablar de una película. Yeah. Porque el público que nos está viendo va a encontrar muy rápido tu película. Sí. Pero sí. Lo que no va a encontrar es la parte de la historia, claro. Donde el director selecciona sus personajes, sí. Los acuna, los abraza, los construye. Sí. Y pues con Magda, regresándome a Marta, fue increíble. Porque la encontró un amigo de la universidad, Iván Lowenberg, que ahora también es director, ¿no? Está presentando ahorita en Monterrey una que se llama No Quiero Ser Polvo. Tiene un corto hermosísimo que ganó Morelia que se llama Encuentro. Bueno, Iván encontró a Magda en una carpeta de Casa Azul, pero la peor fotografía del mundo era la de Magda, ¿no? Y entonces le tomó el foto, la vimos. Y dijimos, ella tiene que ser. Entonces fue muy lindo trabajar con ella, fue muy lindo como empezar el camino juntos, ¿no? Porque éramos, esa es mi tesis de la universidad, teníamos todos 22, 23 años, no teníamos idea de qué estábamos haciendo, pero teníamos como una firme intención en nuestras búsquedas, ¿no? Nuestras búsquedas de tono, pienso, ¿no? Unas actuaciones contenidas, construir al personaje a través de la cámara. Todas esas cosas que queríamos hacer las pudimos poner en práctica. Perdón, Magda se dejó guiar y esa peli a mí me parece que tiene un espíritu muy especial. De todas mis películas, es a nivel festival, es la que mejor ha estrenado. Estrenó en Venecia en la Semana de la Crítica. Magda se ganó el Ariel, la mejor actriz, ¿no? Entonces, creo que... Ahí entendí que es muy importante también la intención a la hora de hacer cine, ¿no? O sea, como el hacer cine en donde te pones corazoncito, donde te la juegas, ¿no? Y creo que eso contribuye a generar relaciones como la que tuve con Magda, que en paz descanse, como la que tengo con Vero Langer, que somos amigos, ¿no? Y es muy lindo recibir una invitación a su cumpleaños, es muy lindo platicar con ella de cualquier cosa, ¿no? Y es muy lindo para nosotros verla en la pantalla. Sí. Esta mujer amargosa, con cáncer. Ajá. Y que conforme se va acercando a una jovencita y va estableciendo una relación de amistad, construye una relación afectiva. Uh-huh. Y entonces empieza a respirar la vida. Eso, ajá. La ves bailar. Sí. La ves vivir, se reivindica como persona, ¿no? Hace ratito decía un compañero en las preguntas y respuestas de acá del festival de la Universidad Autónoma de San Luis, decía eso, ¿no? Son personajes que están intentando encontrarse, ¿no? Y al encontrarse de alguna manera se reivindican con ellas mismas. Siempre hago la misma película con distintas edades. En mis personajes, pero eso, ¿no? Es como la búsqueda que tengo. La niña. Renata. A Renata la conocimos en la escuela de actuación que tiene Margarita Mandoki.
tiene una escuela de actuación que yo siempre la recomiendo mucho cuando sé que mis estudiantes o que alguien está buscando niños actores, porque me gusta mucho cómo trabaja Margarita, porque sí les da una formación a los chicos y les permite entender teatro, televisión, cine, ¿no? O sea, con Renata, cuando de repente se me iba un poquito hacia arriba, nada más era una cosa de decirle, ¿te acuerdas que aquí tienes tu Switch? Estás en modo tele, vamos a ponerlo en modo cine. Ah, sí, muy chistosa. O sea, así como la ves en pantalla, es en la vida real. Una chavita fantástica. Y esa chiquita, en tu personaje, se van acercando cada vez más. Uh-huh. Eso es muy lindo verlo en la pantalla. Eso es, tú, un adolescente, en pleno, en potencia, donde qué flojera la hermanita de 6 años. Y conforme la película avanza, se aprenden a abrazar, aprenden a jugar juntas, aprenden a pintarse las uñas. Eso, voy a hacer una pregunta que no vale, pero en la vida real ocurrió, ¿se fueron queriendo? Sí. La última vez que vi a Renata, que fue hace nada, en el estreno en la ciudad de la película, nos abrazamos y fue como si fuéramos así, amigas súper unidas, que nos viéramos siempre. O sea, sí la veo como una hermanita, en realidad, porque es muy tierna y creo que es increíble trabajar. Y salva la tristeza de tu personaje. Uh-huh. Sí. Todo el tiempo... ese un poco humor negro que tiene. Sí. Juega las colitas así, tan cursis que tiene. Ajá. Pero juega, es muy grato verla. Sí. Y entonces así la encontraste. Así, ¿no? Fuimos a un sábado, que es cuando abre la escuela. Entramos a un salón y yo le dije a Ida, ay, me gustaría que fuera ella, espero que todo se arme. Y ya después de eso regresamos un sábado después, su mamá ya había dado el sí para poder realizar como un ejercicio, realizó una escenita con Sophie y dijimos, sí, tiene que ser, ¿no? Y increíble actriz, lo digo porque llegaba con todos sus diálogos aprendidos. Por ejemplo, hay una escena hacia el final en la que hablan de que crecer es inevitable. Es una escena a la que yo le tenía pavor desde que... esa la escribió Gaby, esa escena, Gaby Vidal. Y cuando la escribió, le dije, me encanta la escena, pero siento que es súper difícil de construir pensando en dirigir a una niña. Y llegó, dice, Renata. Ajá. Es inevitable, como dice mi maestra. Ajá. Por ejemplo, ¿qué? Pues crecer es inevitable. Ajá. Sí, y... No, o sea, yo cada que veo esa escenita sí siento aquí la lagrimita llegando, y lo hizo así a la primera. En el momento en el que la hizo, volteó a ver a Rodrigo Sandoval, mi fotógrafo, y dice como todo el miedo que teníamos, o sea, en la mirada fue así como, muy bien, vamos por una más de protección, nada más, ¿no? Porque muy, muy bien trabajar con ella. Con Flor Eduarda ya conté, con Marta Claudia, con Ana Valeria Becerril, ¿no? Llegamos al territorio de Eva. Eva. Que leí una entrevista de ella que dice, me encantó hacer un personaje que es totalmente contrario a como yo soy. Ajá. ¿Cómo fue? Pues... Sí, la Becerril es muy compleja, muy una actriz de mucha riqueza. Me impuso muchísimo, sí. O sea, sí fue como, wow, ¿no? Con todas las actrices sí fue, uy, porque todas vienen como con esa intensidad y con todo ese conocimiento, ¿no? Y con esa fuerza. Sí, pero con el tiempo me di cuenta de que me ayudó muchísimo, porque yo no tenía experiencia de nada. Y como que me ayudaba ella incluso como a entender cómo es actuar al final en el cine. Sí, como que saben muchísimo y sí, es increíble. Difícil hacer una historia de amor con una mujer, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno,
pues, porque yo no nunca lo había vivido y hasta la fecha, ¿no? Pero eso se ve en la película. Uh-huh. Entonces, por eso, esa es una pregunta también para uh-huh. ti. Dirigir a tu hija que establece una relación, así como muchas personas tienen su primera historia de amor con una persona del sexo opuesto, pues hay personas que tienen su primera experiencia amorosa uh-huh. con una persona del mismo sexo. Y debe ser difícil. ¿O no? Pienso que eso fue como de lo menos, ajá. Como en la casa no es un tabú, ajá, sino como que nunca lo discutimos, ¿no? Y ajá, y creo que un poco el discurso, de alguna manera, que puede tener la película es normalizar cosas, y pensando en que es una peli de época, que sucede en 1994, donde salir del closet o tener una relación homosexual era todo un tabú, ¿no? Todavía lo es, ¿no? En la sociedad, pero no tanto, ¿no? Entonces, de alguna manera, jugar con la época para crear una historia que tal vez no pudo ser, pero reivindicar historias que debieron haber sido, era como un poco el discurso que teníamos, ¿no? La búsqueda que teníamos. Entonces, eso es algo como que en la casa no nos genera ruido. Para mí sí fue súper difícil. Bueno, tenía 14 años y la verdad es que, o sea, no me pasaba por la cabeza pensar en mi sexualidad en absoluto, ¿no? Entonces, o sea, sí era como, uy, mi papá me está viendo besar a alguien en general. O sea, pero la pregunta sería, ¿con un hombre hubiera sido lo mismo o sí? Pues sí fue lo mismo con Mauro cuando estamos en el bosque de noche y me ataca. Ajá. Y sí, fue igual, sí, fue así, uy, me está... Pero bien, era una escena de algo parecido a la violencia. Ajá. O sea, parecía ser parte de una fiesta, sí. Pero no es lo mismo que una historia amorosa. Uh-huh. Esa cercanía de los cuerpos, entre dos cuerpos, es uh-huh. te reta diferente. Hablo de actuación. Sí, 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 yo creo que Ana Valeria, justo diciendo que me ayudó muchísimo como en la película a avanzar, creo que también me ayudó a llevarlo como súper bien, sí, o sea, sí, no era un tema, ¿no? O sea, es como hay una confianza y creo que, sí, no era un tema, ¿no? Uh-huh. Hay dos cosas que te quiero preguntar. La primera, la época. Uh-huh. Está muy bien representado porque empieza Colosio, pasan las bardas Colosio y pasa Cedillo. Uh-huh. Es una época muy... convulsa. Ajá. Muy compleja, además. Llega Mandela, en el ámbito internacional llega Mandela, uh-huh. después de 35 años de estar en la cárcel, uh-huh. llega los crímenes de Ruanda, pues uh-huh. una cosa compleja, en México el ejército zapatista y el asesinato de Colosio, que era así como irrumpir en un espacio de violencia que no había ocurrido desde la época de la Revolución. Uh-huh. Sí, tocas una fibra muy importante que tiene que ver con la memoria de muchos mexicanos. Uh-huh. Sí. ¿Es la tuya? Sí, claro. Es que ahorita mientras te escuchaba hablar, pensaba, sí, en 1994 creo el año más convulso de los últimos... El efecto tequila. Ajá. No, y crecer ahí era muy impactante, pero cada uno de los eventos que sucedían te impactaban y nos formaban como personas, ¿no? O sea, cuando vimos el ejército zapatista, fueron como mil cosas que nos bombardearon. O sea, yo era un niño todavía y de repente ver que todo esto estaba sucediendo, ajá, o sea, como que te hacía buscar la información y generarte como una opinión, cuando menos, ¿no? Si quieres, no un discurso, pero sí una opinión, ¿no? Al ver lo que pasaba con Colosio y la manera en la que sucedió todo, la llegada de Cedillo, como que estábamos, pienso yo, más involucrados y más informados. Y ahorita, a lo que iba es que, ahorita escuchándote hablar,
en este tiempo en el que con TikTok, con Twitter, todo se supone que deberíamos estar más informados y más involucrados, al final es como que se ha abaratado, ¿no? Como toda la información, todas las posiciones, y entonces de repente la posición no es tan contundente como en los 90s, pienso yo. A lo mejor... No, en los 90 escuchábamos hablar de los indígenas cuando ya no era parte de una agenda político, político-social. La agenda era el Tratado de Libre Comercio. Y de repente los vuelven a ocupar un espacio en nuestra historia, en nuestro lenguaje, en nuestra... No es que hubieran desaparecido, es que los habíamos dejado de ver. Sí, y aparece todo ahí, ¿no? De repente, y uno creciendo, ¿no? Entonces sí, fue un shock absoluto, ¿no? Ver lo que pasaba con el TLC, después la devaluación del peso. Sí, o sea, pienso que en mi generación sí jugó un papel muy importante para poder formarnos un discurso o una opinión, cuando menos, ¿no? Y luego haces una genialidad. Colocas, mientras está ocurriendo todo esto, colocas la vida de la familia en una de las zonas más aspiracionales en aquella época de la Ciudad de México, que es Arboledas. Y esta escena en la que las dos irrumpen, las dos adolescentes irrumpen en la casa de una señora mayor, y entonces empiezan a ver las figuritas de... No sé si era porcelana o no sé qué era. Pero una cosa súper cursi. Es muy interesante el juego de los escenarios. Sí. Y que de alguna manera pienso que está como en automático en mí, porque yo ahí crecí, ¿no? O sea, y sí. O sea, Arboledas era y es eso. Y es, ha sido muy interesante ver a lo largo de los años, porque mi mamá sigue viviendo ahí, ver cómo esta idea aspiracional que era muy del suburbio, ¿no? Voy a vivir como si viviera en Estados Unidos y voy a ir a Plaza Satélite, se va desgastando, ¿no? Se va desgastando. Se va volviendo viejo. Sí, ¿no? Y ahora es eso, ¿no? O sea, es como un lugar que se quedó estancado en esos tiempos y en esas ideas, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que todos estos suburbios en la ciudad y el Estado de México han generado pensamiento crítico acerca de ello, ¿no? Hay como mucha efervescencia cultural, a pesar de que no hay cultura en el Estado de México, ¿no? O sea, todos los museos que hay en el Estado de México son cosas que hacen los gobiernos, pero no tienen ningún sentido, ¿no? No hay cultura. O sea, en el Estado de México, ¿qué puedes hacer? Puedes ir a patinar, o puedes ir a Plaza Satélite, o ahora puedes ir a Mundo E, pero nada más, ¿no? Puedes ir al parque el que está... El Naucali. Sí, los más verdes. Y ya, ¿no? O sea, es como un lugar de puros malls, ¿no? Entonces, nada más es como trabajar para después consumir en el mall. Es muy, muy particular, ¿no? El Estado de México, pero al mismo tiempo tiene un encanto para mí muy, muy importante, ¿no? O sea, sí, me gusta, ¿no? Lo que es, pero sí sé también lo que es. En la película haces algo muy interesante con la música, porque la intensidad de la música va creciendo con Sofía. Sí. ¿Qué eres? ¿Rockera? ¿Metalera? ¿En la vida real? En la vida real. Rockera, 100%. ¿Y tú en la vida real? Sí. Claro. Bueno, platícanos un poco lo que haces con la música, porque es, voy a usar una palabra libre, es muy transicional. Va conforme tú vas avanzando y te vas desligando de esa tristeza y de esa amargura y te vas enamorando de Eva y empiezas a ir a fiestas y empiezas a beber y empiezas a fumar y entonces contigo va la música. Sí, y es que la música va con el crecimiento, ¿no? O sea, en todos estos suburbios era eso, ¿no? O sea, yo crecí justamente en esa solitud que mencionabas hace un rato, porque mi mamá tiene una escuela en Tultitlán y nosotros vivíamos en Arboledas, en Atzapán. Entonces nunca tuve amigos, ¿no? Mientras iba creciendo.
Entonces, pues la música era la que mi mamá me llegaba a comprar el cassette o después el disco en la Comercial Mexicana, y pues era lo que había. Creo que compraba a veces Michael Jackson, pero también era Las Pandora, pero también era Mijares, José José, ¿no? Y como todas esas cosas, y ver los domingos siempre en domingo, ¿no? Entonces esa era la música que yo tenía, y de repente en la secundaria entro ahí a una escuela cerca de la casa, en Arboledas, el Instituto Oriente, y de repente llegan estos chavos con cassettes y que te decían, este grupo es tal, y no podías checarlo porque no había internet, ¿no? Lo que te decían era lo que tú construías, entonces era ponerlo y de repente decir, uff, esto es la verdad, ¿no? Y toda esta música con esta intención revolucionaria y que de repente te llevaba a decir, uff, esto es el rock, e ir al Chopo y de repente comprarte el parche del Che Guevara y bordarlo en tu chamarra Adidas, ¿no? Una serie de sinsentidos, pero muy bonito. ¿Cómo llegamos a hablar de esto? ¿De qué? Porque la música. Sí, y entonces con la música, pues eso, ¿no? Y es lo que queríamos hacer. Fernando Hefti es el supervisor musical de la película y supo entender muy bien a dónde queríamos ir y con el presupuesto que teníamos, porque teníamos poquísimo dinero para tantas canciones que necesitábamos. Entonces Fer se puso a hacer como toda una búsqueda a nivel mundial de bandas que sonaran a los noventas, ¿no? Entonces, tenemos una de Australia. Ay, la de los piratas. La de los piratas. ¿Cuál es la de los piratas? ¿Cómo se llama? Ahora voy a recordar cómo se llama. No somos esa. Marineros. Ah, no somos marineros. Yo ya le puse piratas. Ajá. No somos marineros. ¿No? Entonces, por un lado, las de Fer, ¿no? Que Margaritas Podridas, que son las que en la película se llaman Estamos Muertas, que es una banda de Hermosillo que le está yendo muy bien, llegan por Fer. Pero por otro lado está No Somos Marineros y el Shirota, que No Somos Marineros, el cantante, es un amigo de la escuela de cine y ahora también da clases allá en Centro, donde yo estoy. Y entonces lo invité, ¿no? Y me dijo, sí, con todo gusto vamos y armamos un toquín. Y fue muy bonito porque el toquín que armamos, que aparece en la película, fue un toquín real. O sea, en un principio empezamos a pensar en... Ya cuando estás triste. Ah, uh-huh. En los dos. O sea, hicimos los dos el mismo día, uh-huh, con una cuestión de presupuesto. En el primero toca el Shirota y después en el segundo toca No Somos Marineros. Y queríamos hacerlo como se hace el cine, como que todo sea falso, que todo sea una construcción. ¿Cuántos extras vamos a necesitar y tal? Y de repente Charlie, el cantante de No Somos Marineros, me dice, pues es que hay que armar un toquín real. Y digo, claro, no sé una qué estoy fiesta pensando. De verdad. Ajá, ¿no? O sea, justo regresando a los Corrupción y sus Golpes, siempre cuando paso esa película digo, a mí me parece que para Truffaut es una genialidad en este momento del Teatro Guiñol, cuando filma a los niños viendo la obra de teatro y los niños ves como esa inocencia. Y dije, yo en mi película quiero hacer lo contrario, quiero hacer una construcción, ¿por qué? ¿No? Entonces me doy un zape y hicimos un toquín real, ¿no? Hasta llegó la policía porque teníamos un buen de gente afuera. Pero fue muy emocionante porque además fue el último día de rodaje, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Y entonces estar ahí, y entonces filmamos lo de No Somos Marineros, ¿no? En ese momento la canción que sale se llama Kalusha y Villik, ¿no? Muy noventera también. Y terminamos de filmar, y después de eso fue muy lindo quedarnos ahí abrazados todos, ¿no? O sea, Aida, Sofi y yo, pero también el resto del equipo, viendo el final del concierto de No Somos Marineros. Fue como muy climático ese momento, fue una manera muy bonita de cerrar el rodaje, ¿no? Entonces la música juega un papel importantísimo dentro de la película, y es como esa combinación de lo que hace Hefti por un lado con las canciones, lo que hace No Somos Marineros y el Shirota en los toquines, y también lo que hace Juan Manuel Torreblanca, que hace el score de la película, que también me gusta mucho cómo encontró, me gusta en el gran robo que sucede al final, que la siento como en los noventas, no sé, ajá, como que me remite a todas estas series que vi creciendo de alguna forma, ajá, todos esos programas de tele. Ese es un tema que está bien, bien interesante planteado, pero yo te quiero... Hay una cosa, vas a decir que soy un ignorante también. Todo el tiempo pienso, seguramente por cómo me construí como espectadora, en la dificultad, acabas de decir, y entonces para terminar la película hicimos la tocada.
Y entonces yo siempre pienso en el cine con la dificultad de tienes que ir construyendo y grabando y filmando escenas, pues las de antes, después, para por economía. Sí. No, ya no te cuesta trabajo ese armado. Es que ahí entra también una persona muy importante dentro de mi cine, Valeria Ariñez, mi asistente de dirección. Con Valeria llevo trabajando desde mi segunda película, desde La Caridad, y creo que me conoce como cineasta como nadie, ¿no? Entonces Vale sabe que me cuesta mucho arrancar, entonces pone escenas muy sencillas al principio. Sabe que no me cuesta trabajo construir los arcos dramáticos, me cuesta trabajo como arrancar, ¿no? Me cuesta trabajo como posicionarme dentro de la película. Entonces sabe cómo llevarme, me va administrando de alguna forma y también construye bloques emocionales, ¿no? O sea que, por ejemplo, en la escena en la que Sofía piensa en cortarse las venas, no la pone junto a una escena de disfrute donde brincan en la cama y todo es felicidad y se besan, ¿no? Entonces va construyendo como bloquecitos y entonces son días felices y días tristes, ¿no? Y entonces y permite evolucionar emocionalmente. Ajá. En la actuación. Sí. Entonces yo dentro de las herramientas que hago una guía de dirección y ahí construyo mis arcos, ¿no? Entonces veo al principio del día el llamado y digo, ok, vamos por esta, estamos aquí, y entonces sé cómo a dónde llegar en el tono. Mi hija es la revolución, es una película que se hace ¿en cuánto tiempo? Se hizo en 6 semanas, si no mal recuerdo, fueron 6 semanas antes de la pandemia. Ajá, fue en el 2019, en noviembre, diciembre. Ajá, lo cual te significó poder concentrarse en el trabajo de edición. ¿En la pandemia? Pues más o menos, es que fue, o sea, ahorita hablamos de Zoom y hablamos de todas estas herramientas digitales y ya las tenemos súper dominadas, pero en su momento, vamos a editar por Zoom, era como, ¿qué es esto? Y era muy, muy atorado, muy lento, muy atropellado el proceso de edición con Edu Palenque, que es un increíble editor, pero sí nos llevaron muchos meses como aprender a trabajar a distancia. Ajá. Y sí, fue como de lo más difícil. La peli sí fue muy rápido, todo el proceso desde la escritura hasta el rodaje. En la edición y la postproducción sí se alargó mucho por todos los temas, ¿no? O sea, la corrección de color era esperar por todos los protocolos que hay que seguir. Y si vamos a corregir, si me van a mandar un iPad para corregir yo en mi casa, o si vamos a ir a la casa de post. Fue muy compleja la postproducción. Ajá, y después el estreno lo mismo, o sea, la verdad es que, bueno, a todos, ¿no? Y yo estoy hablando de banalidades porque al final es una película y hay gente que de verdad la pasó muy mal, pero estrenó la peli en el Festival de Roma y no pudimos ir porque yo como maestro me vacunaron con la China y esa no valía ya, entonces no pudimos ir ¿no? Y como ciertas cosas que pues a lo mejor es muy ególatra decirlo así, pero pues es muy bonito venir a estos lugares a proyectar y a compartir el trabajo que se hizo con tanto corazón. Entonces de repente ese estreno en un festival como el de Roma, que además es como muy glamuroso, muchas alfombras rojas y actores, actrices gringas, que me hubiera gustado vivirlo con Sophie, no lo pudimos vivir, ¿no? Entonces, bueno, ajá, fue como un poco atropellado eso, pero bueno, al final, banalidades, ¿no? Dentro de... Pues no sé si son banalidades, pero es como cada quien de nosotros vivimos la pandemia. Claro. Y unos la pasaron un poco menos mal que otros. Sí. Pero, bueno, pues a mí me parece que, para concluir, sí me gustaría que nos dijeran ¿cómo sientes que le fue a la película? Yo siento que le fue muy bien, la verdad. Yo estoy muy satisfecha con lo que hicimos, porque al final siento, también no es por ser como ególatra ni nada, pero siento que es una película que significa muchísimo para mí, y con que la gente que yo veo que la ve, la sienta como yo la siento, para mí es suficiente, ¿no? Y he visto muchísimo
en festivales también gente llorar, reír, todo, ¿no? Y pasan también toda la experiencia Sophie en la película y me encantó eso. Igual siento que el cine mexicano debería de verse muchísimo más, pero nada, o sea, yo estoy muy contenta. Marcelino Islas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Mira, después de esta peli, me invitaron y estoy codirigiendo la carrera de cine en Centro, una universidad de cine en la Ciudad de México. Privada. Privada. Y ahorita estoy ahí y me siento muy contento porque es algo que quería hacer. Yo estudié en Centro, entonces, pues es mi escuela y a pesar de que no es mi negocio, que ojalá lo fuera porque entonces sería, tendría muchísimo dinero, pero le tengo mucho aprecio, ¿no? A mi alma mater. Entonces ha sido como todo un reto reconfigurar la carrera en Centro y ahí estoy y me apasiona muchísimo la formación, ¿no? Entonces ver cómo llegan, llevo un año en ese puesto. Ver cómo llegan en primer semestre como con sus búsquedas y tal y de repente ver lo que van encontrando y que vamos viendo en pantalla, no sé, me parece muy alucinante. Y el trato al que llegué es hacer una generación, ¿no? Entonces ahorita mi generación va en tercer semestre, son 8 semestres y después de eso me siento ya una necesidad y más cuando vengo a festivales de ya hacer otra cosa, ajá. Pero pues con paciencia, ¿no? Tengo 38 años, 39, el domingo cumplo 39 años. Y creo que es una pausa que me ha servido mucho también para regresar, ¿no? A regresar a aterrizar muchas cosas que de repente das por hecho y que al estar en un ambiente universitario, sí como que vuelves a darle valor, ¿no? A estar como en constante investigación y autocrítica del trabajo propio. Y me parece que trabajar con jóvenes estudiantes, es muy alimentador. Uno se da cuenta de que tiene muchos más retos por delante, que tiene que hacer mucho más trabajo con los chavos. Y luego los chavos te terminan enseñando. Chavos y chavas, ya sé que habla de la edad cuando uno dice chavos, ya lo sé. Pero eso de decir los chicos nomás no se me da. Bueno, pues yo les agradezco, de verdad les agradezco muchísimo, de parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les apreciamos mucho este espacio y este tiempo que nos han dedicado. Y yo espero que el público de Radio Universidad y de Televisión Universitaria goce tanto como lo hemos hecho nosotros con una actriz que, bueno, pues va despuntando y con un director que de verdad yo le sugiero, Marcelino Islas, busque lo que él tiene. Tiene cosas bien interesantes y con mi hija de la Revolución, ¿dónde se va a exhibir? Mi novia es la Revolución. Ay, mi hija. Ay, ¿a dónde fui? Ya que estoy, ¿verdad? Perdóname. Esa es mi siguiente película. Es un documental. Mi novia es la Revolución. Mi novia es la Revolución. Esperamos que sea este semestre. Es en lo que habíamos quedado con la distribuidora, pero no sé. Este semestre, o sea, de aquí a diciembre del 2023, debe de estar en... Vamos a estrenar en una distribución limitada comparado con Clases de Historia, que fue como una distribución más grande, pero esperemos que dentro de eso puedan encontrarla a lo largo del país, ¿no? Entonces, ahí estará Mi Novia es la Revolución. Esto es en cines. En cines, ajá. Y vendrá su tiempo de plataforma. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí, porque también las plataformas han cambiado mucho, ¿no? O sea, como que de repente llegaron como nuevos ricos a todo, y ahorita ya como que la realidad se está imponiendo, pero sí. Luego el público decidimos. Sí, ojalá, sí. Sí. Marcelino Islas, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad disfruté mucho, y yo nada más quiero decirte, Pati, que por lo menos a nivel personal disfruté mucho la charla, y también agradezco mucho a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que tengan un festival en el que le están poniendo como tanto empeño, ¿no? Se siente cuando vas a un festival y es un festival de verdad donde pone el cine al centro, y creo que este es uno de esos casos. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sofía.
Gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Y yo soy Patricia Flores. Ya nos estaremos encontrando en otros espacios. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.